Sí, muy buenos días a todos los docentes, a los estudiantes de la Escuela Octavio López Pascal. Para nosotros es un grato honor tener una escritora hoy. Más que en una capacitación, pienso yo que debe ser un conversatorio, donde aclaremos nuestras dudas, donde ampliemos nuestros conocimientos. Realmente, cabe destacar una de las obras que más me llama la atención de nuestra invitada hoy, Rosemary Tapia, es Roberto por el buen camino. Me llama mucho, mucho, mucho la atención en esta obra, pues porque va dirigida a chicos como ustedes y nos orienta a los adultos a entenderles, a comprender cada una de sus inquietudes, ya que yo soy una convencida que el diálogo, la conversación, la orientación es lo que nuestra juventud requiere, porque a veces nos hacemos adictos al castigo, porque vemos que hay leyes para todo ahí y las personas no las respetan. Así que la orientación, la buena orientación es uno de los factores principal para nuestra sociedad, no nada más los niños y adolescentes, sino para nuestra sociedad. No serían necesarias tantas leyes si nosotros tuviésemos pues una mejor orientación. Por eso esa es una de las obras que más me llama la atención, Roberto por el buen camino. Y claro, también me gusta mucho Mujeres en Fuga. Como podemos observar, pues, es una escritora femenina, donde a veces a las mujeres nos cuesta un poquito escalar, donde también nos demuestra que maneja muy bien la tecnología. Y es es algo que nos debe inspirar a no tener límites. No es necesario que lo sepamos todo, pero sí es necesario que tengamos ese sentido de investigación, de pertenencia, de ser educadores y estudiosos, del querer saber mucho más. Así que para mí es un grato placer, pues quiero agradecerle a la licenciada Roxana Cedeño de Educación Básica Nacional, que lleva algunos programas pues en esa coordinación, que me envió la invitación para que participara en la Semana del Libro en una de las conferencias que dictaba esta destacada escritora, pues, y yo pude hacer el nexo con ella para hoy tenerla. Para mí es una de las capacitaciones más productivas que nosotros podemos tener con alguien de experiencia, alguien que de repente también cómo incentivar a ese niño pequeño, ese niño de jardín de infancia, de primer grado, que de repente le cuesta, ella nos va a compartir pues sus experiencias. Así que para iniciar pues vamos a que las maestras que estaban encargadas de ayudarme con la organización pues tienen una pequeña presentación. Y amado Dios, te damos gracias por este nuevo amanecer. Tu presencia ilumina nuestros días, tu compañía nos guía por el buen camino, con tu voluntad llena de nuestra jornada de éxito, prosperidad y alegría. Por todos te damos infinitas gracias por ser tu Padre, nuestra guía. Ilumina el camino de todos los que aquí presentes con sabiduría y gran bendición. Amén. Octavio López Pascal, tenemos el agrado representando por su directora Ruth Avilés. Le damos nuestra cordial invitación a este significativo evento con la seguridad que a todos nos será de gran utilidad. Máxime por la oradora del día de hoy, la escritora panameña Rosemary Tapia, quien nos ha dado la de compartir sus experiencias y orientaciones a cada uno de nosotros como docentes, la administración y los estudiantes de nuestro centro educativo. Muchas gracias. Estamos pues en
con la participación de nuestra distinguida expositora, pues, el día de hoy. Las preguntas serán al final, la mecánica será que las preguntas serán al final. Para mí es un placer estar compartiendo hoy con ustedes. Cada vez que hacían una feria en Boquete, yo iba y recibía a todos los estudiantes, pero habían unos que por la lejanía o por el tiempo no podían acercarse. Yo les he dicho siempre a los estudiantes que desde hace muchos años, yo tengo 12 años de estar dando videoconversatorios, que no importa que vivan lejos porque están cerca de mi corazón, porque yo estoy a la distancia de un clip. Un clip y ahí está. Y como dijo la directora, yo estoy a la vanguardia de la tecnología. Yo molesto a los muchachos y les digo, yo en tecnología soy millennial, sé más que ustedes. Y entonces ellos se ríen y se dan cuenta que yo estoy en videoconversatorio, yo grabo el video, este está saliendo en vivo en el grupo Siembra de Lectores, que es un proyecto de círculos de lectura. Tenemos 372 círculos de lectura que siguen por su cuenta. Yo lo fundo y ellos siguen reuniéndose y comentando libros. Entonces, este es un proyecto que ya tiene 14 años. Entonces, en esa página que hay 4.134 lectores activos, hay como 6.000, pero que comentan y que participan por lo menos una vez al mes, hay 4.000. A veces hay 500 en línea y se están uniendo. Para todos esos que se están uniendo, un saludo de mi parte y sigan conectadas a la lectura. Jóvenes, la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Busquen en su escuela quiénes son los mejores estudiantes, son lectores. Eso es indiscutible. Entonces ustedes me dirán, pero es que a mí me da pereza leer. Tienes que buscar el libro que más te guste y crear el hábito de la lectura. ¿Cómo se hace? Tú todos los días, vamos a suponer a las 4 de la tarde, vas a leer por 20 minutos, mínimo, aunque te tengas que obligar al principio. Todos los días, el domingo lee la Biblia, pero lee. Y cuando tú tienes 3 semanas, 21 días, tú no puedes pasar sin leer, aunque sea 5 páginas. Entonces, una vez que adquieres el hábito de la lectura, adquieres capacidades que ni te imaginas. Comprensión lectora, mejoras tu ortografía, tu redacción, tu expresión verbal y escrita, creas un pensamiento crítico y de esa manera la lectura va a ser en tu vida herramienta de capacitación durante todo, mientras respires, lee. Y cuando ya le coge a uno la edad adulta, no hay mejor compañero que una lectura, porque no te puedes movilizar con la misma. Entonces recomiéndenle, sus abuelitos son lectores, llévenle ese libro que ustedes ya leyeron para que ellos lean, para que pasen esta cuarentena, esta pandemia, y por lo menos tengan una diversión. Y después le ponen este video y comentan la lectura con sus abuelos y sus padres, y ustedes se van a dar cuenta la gran riqueza en conocimiento que tienen nuestros adultos mayores, que muchas veces no la tomamos en cuenta y por eso nos damos tantos golpes en la vida. Así es que yo sé que ustedes lo van a hacer. Así es que un saludo también para sus abuelitos, que yo estoy segura que se van a interesar por retomar el hábito de la lectura. Miren, en estos tiempos de dificultad económica, la prioridad no es un libro. Pero usted compra un libro y ¿cuántas personas de su familia no lo pueden leer? Lo lee su papá, su mamá, sus dos hermanos, sus tres hermanos, su abuelo, su abuelita, su tío. Cuando usted va a dividir, no le salen ni a 25 centavos. ¿Y cuánto gastan ustedes en tarjeta de celular? Diciendo, ustedes no pueden decir ya tengo calor, pero acá sí decimos tengo calor, qué pereza. Ustedes allá tengo frío. Ay no, yo quiero acostarme. ¿Cómo te vas? Bien. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¡Qué pereza! Esos son los diálogos de WhatsApp. Entonces, ese dinero, inviértanlo en un libro que sirve de entretenimiento y aprendizaje para toda la familia. Y yo quiero que sepan que les tengo una gran sorpresa.
el fondo que yo tengo en mi Zoom es la continuación de Roberto por el Buen Camino. Se llama 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación 20 años después. Es una novela hermosa como lo es Roberto por el Buen Camino. Ya los educadores le tengo la joya de la corona. Mi novela preferida, Vida de Compromiso. La novela que yo le hice a mi madre, maestra de primer grado por 30 años. Y en esa novela no solo le hago un homenaje a mi madre, sino a todos los educadores que son formadores de todos los miembros de una comunidad y son la base en la cual un país funda sus valores. Entonces yo quiero decirles que para ustedes ese tributo mío, porque yo siempre he admirado mucho a los educadores. Mi mamá vivió una vida de compromiso, de entrega a la educación, a su familia y a la comunidad, y fue inmensamente feliz. Entonces, yo quiero abrir el compás a las preguntas, los comentarios. Siéntanme no como la escritora y el lector, sino como una amiga que están conversando con ella. Un abrazo. Ahora la directora organiza las preguntas y entonces los niños, ella va asignando el orden de preguntas de niños o de educadores. Pueden ambos preguntar. Sí. Podemos, pero a mí me gustaría que para que los niños, sientan más o menos que pueden preguntar, nos comentara un poquito más de su obra. Es esta que está, siento yo que está bien encaminada a ellos, Roberto, por el Buen Camino. ¿En qué se inspiró usted para escribir esta obra y de qué se trata? Cuéntenos un poquito, bueno, porque realmente nos cuesta a veces leer y cuando ya lo principal es pues dejar esa curiosidad de qué sigue en Roberto por el Buen Camino. Roberto por el Buen Camino, el tema es la delincuencia juvenil y el pandillerismo. Comienza con un asalto a un cajero en los tiempos que no se daban, pero yo tuve ese presentimiento que eso iba a ser. Y en el inicio de la novela sale un diálogo que capta la atención de los niños más perezosos por leer, porque habla el delincuente, le pone una 9 milímetros en la cabeza y dice: quieto, man, si respiras te mueres, y lo asalta. Ahí se da una situación, muere la novia del chico, el chico queda inválido, la mamá va a tomar venganza porque ella quería causarle el mismo daño al delincuente. Pero sale un niño de 6 años, desnudo. ¿Por qué lo pongo desnudo? Para el significado de la indefensión. Y cuando ella ve ese niño que sale desnudo a orinar al patio, ella se llena de terror y dice: ¿qué voy a hacer? Y le grita al sicario que pare la acción. Y el sicario le dice: señora, ¿usted cree que los maleantes nacen grandes? Ellos son niños. Y ella se da cuenta que el niño nace bueno. La sociedad y el entorno lo corrompen. Lo hacen un delincuente. Y entonces ella va a ayudar a esa familia, que la madre con estupor recibe la ayuda y con desconfianza, pero después se da cuenta que María Cristina quiere ayudarlo a salir de ese mundo de delincuencia. ¿Cómo se inspira esta novela? Yo ya tenía como 4 o 5 novelas y yo llego a mi apartamento y veo la discusión de un menor delincuente con un taxista que no le había pagado la carrera. El taxista lo iba a golpear con una llave inglesa y yo salí: señor, ¿qué va a hacer? Dice: no me pagó la carrera. ¿Cuánto es? Dice: $1. Él creía que yo se le iba a pagar. Yo quería que tomara conciencia. Y yo le digo: $1 vale la vida del joven, $1 vale su libertad, porque yo lo voy a denunciar. Y él baja la mano y dice: señora, gracias. El delincuente dice: la cocotúa me salvó el billete. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Y el título de Roberto por el Buen Camino es para aquellos que sepan que hay una segunda oportunidad. Incluso Tuti muere, pero es una muerte donde él se acuerda de lo. Dice: no dejes la fundación, le dice a Luis Carlos. Sigue, ayuda a los pelados.
Entonces él vive para siempre en la Fundación Roberto por el Buen Camino. Miren, la muerte de Tuti tiene un significado muy peculiar. El crimen no paga. Yo prefiero que muera Tuti en la novela y el chico del barrio no se meta a una pandilla, porque sabe lo que le espera. La vida del delincuente tiene dos destinos: la muerte o el cementerio. Y uno tercero que no quieren tomar mucho es la rehabilitación y retomar el buen camino. Si van a hacer una pregunta, desactivan el micrófono. Si no, no. Ahora me gustaría escuchar los comentarios de la teacher Mixa, a ver qué, en qué, cómo nos puede, teacher. Me ha encantado el relato de la novela de Rosemary, muy lindo, un gran mensaje. Pues el que está llevando el hilo de la novela, como lo tomé yo ahorita mientras usted nos comentaba, de verdad que es inspiradora y nos llena de verdad de varias moralejas, porque por lo que veo hay varias, en donde hay diversos matices de la novela. Mi pregunta era, ¿el niño que salió desnudo era hijo del maleante? No, era hermanito, era hijo de mami, era uno de los hermanos pequeños de Tuti. Ajá, entonces ahí vemos donde ella decide salvar a alguien de la familia porque ya el otro estaba pues corrompido por la sociedad. Está muy interesante, me ha gustado mucho y me gustaría ver si retomo eso de los 20 años después para ver el niño, 20 años después, cómo ha avanzado y qué destino le ha dado la vida. Ahí van a ver Jaime, que se llama el niño, cómo prospera. ¿Se acuerdan de Eduardito, el niño policía? También van a ver la vida de él. Y lo más impresionante, cómo mami se reinventa. No les cuento más para que la lean. Gracias. Allí también otro mensaje que percibí fue el hecho de que mami era la mamá de los jóvenes que murieron, ¿verdad? Mami era la mamá de Tuti, sí. Ajá, de Tuti. Entonces vemos allí que muchas veces guardar rencor nos va ahogando en ese rencor y en realidad hay que perdonar, porque si hacemos algo bueno, eso es lo que vale en nuestras vidas. La bondad, esa acción bondadosa que nosotros podamos hacerle a los demás. Miren, mami es la mamá de Tuti, pero María Cristina es la mamá de Luis Carlos, el niño este que está saliendo en pantalla, que apaga el micrófono. Yo se lo apagué antes. Entonces, es el que sale en... Pero hay perdón de dos vías. Ustedes van a ver en la segunda parte la capacidad de perdón, no solo de María Cristina, sino de mami. Porque mami se da cuenta que a su hijo lo mandaron a matar. Entonces, eso es bien, bien importante que ustedes vean cómo el perdón nos sana las heridas más profundas. Y de esa manera, ustedes no solo van a ver el perdón en María Cristina, sino en mami. Y van a ver cómo Miguel se perdona a sí mismo. ¿Recuerdan cuando Miguel sueña con Tuti, que Tuti lo perdonaba? Es que él se perdonó. La pandilla de todas formas hubiera matado a Tuti, porque Miguel no llegó ni a pagar, pero Miguel le dijo que lo matara. Entonces, María Cristina le pone una sanción, trabajar para esos delincuentes que él tanto odiaba. Y como él se da cuenta de la realidad de esos jóvenes y comienza a trabajar con amor por la fundación. Y parece que fuera una novela dramática, pero en realidad está basado en la vida real. Esos son hechos que nosotros aquí en Panamá vivimos. Son realidades y de verdad que está muy interesante. Muchas gracias. El subgénero es una novela realista, tiene mucha razón. Entonces seguimos. No dejen espacio, jóvenes, porque después la quiero compartir. Sí,
nosotros realmente nos sentimos muy satisfechos, incluso cuando en la zona se hacen concursos y a nosotros se nos donaron libros como premio. Para mí eso es el mejor regalo, porque en momento pensamos que el teléfono, que se hace necesario, que sea... No, quien lee un buen libro realmente a veces no necesita mucha escuela. Así que ahora la profesora Ilian también nos está pidiendo acá para hacerle una pregunta. Con mucho gusto. A ver, profe Ilian. Activa el micrófono, Ilian, que lo tienes apagado, y la cámara también. A ver, Ilian, ¿tienes problema con el internet? Bueno, si no, pues ya ella me había dicho quería preguntar cómo organizamos un círculo de lectores virtuales que usted nos pueda colaborar. Hoy mismo lo podemos hacer, pues, directora. Es de lo más fácil. Pueden ir por grupo. Si el grupo es más de 25 personas, van por grupo o por nivel. Entonces, una vez al mes se reúnen. ¿Y cuál es la organización? En primera instancia, yo les recomiendo que el primer mes el coordinador o la coordinadora sea el profesor. El primer mes, a partir del primer mes, que se vayan integrando los chicos como coordinadores. Ellos tienen que llamar para recordar la reunión, que debe ser una vez al mes, porque después se pone muy angustioso si lo hacen más seguido. Entonces ustedes pueden escoger un libro y entonces comentarlos entre todos. Y entonces, si hay alguien que no puede adquirir el libro, que los compañeros que leen primero se lo presten. Lo importante es que todos lo lean. Y que ese niño lo lea en su casa con sus familiares, porque se convierte de una vez en siembra de lectores. Y yo los pongo en el mapa, en la provincia de Chiriquí, un círculo más. Y les mando el mapa. Y ustedes saben que ya no son 272, sino 273. Si ustedes logran sacar dos grupos de 25, perfecto. Eso porque ahora mismo hay 52 conectados. Incluso puede haber un círculo aparte de profesores, de educadores. Entonces, y yo les voy a decir, el día que los educadores lean Vida de Compromiso, se van a sentir tan motivados y tan felices que no tienen idea, porque es una novela muy humana. Entonces, yo los voy a ir, y en las primeras reuniones yo voy a estar con ustedes, y ya después ustedes siguen. ¿Qué les parece? Hoy mismo podemos hacer un círculo de lectura. Y si son más de 25, hacemos dos círculos de lectura. Porque más de 25 se vuelve muy larga la reunión. Porque todos deben participar. ¿Qué les parece? Y le pueden poner un nombre. Miren, uno de los círculos de Chame le pusieron Adoradores del Quijote. Yo estoy segura que no les gustaba el Quijote, pero uno dijo ese nombre y digo yo, perfecto, a lo mejor ahora se acerquen a Don Quijote. Y otro puso, él era fanático de Travesías Mágicas, Travesías por la Lectura. Busquen, hagan una lluvia de ideas y busquen un título al círculo. A ver, ¿algún otro docente que quiera hacer alguna pregunta y luego vamos con los niños? ¿Algún otro docente? ¿Algún aporte? Yo, profa, alguna... ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Me escucha? Sí, profa Magda. Sí, teacher Magda. Quería felicitar a la escritora Rosemary Tapia por sus libros, ¿verdad? Yo he leído varios de ellos. Lo que me encanta de ellos es que no son libros gruesos, son libros pequeños, pero usted los lee y los disfruta. Y el lenguaje que usted utiliza es el lenguaje cotidiano de nosotros los panameños, ¿verdad? Y de situaciones que
de repente no le damos importancia, pero son cosas que usted, uno puede escribir. Tenía una pregunta para usted. Cuando uno tiene esa hormiguita ahí que te está diciendo que quieres escribir, pero uno tiene tantas ideas que uno no se decide por qué tema, ¿cómo hace uno? ¿Lo hace de manera espontánea, escribiendo lo que se le viene a la cabeza? ¿O uno sigue los parámetros que dice que usted primero tiene que hacer eso por parte, ¿verdad? Uno tiene, para escribir un libro uno tiene que hacerlo por partes. Primero la parte de las ideas, después la que va de primero, después la que va de segundo y el cierre. ¿Qué recomienda usted? Profesora Marta, primero que nada, yo vengo de 25 años de mercadeo y yo hice varias encuestas y varias reuniones. Lo que alejaba a los chicos de la lectura eran los mamotretos de 600 páginas, 500 páginas. Entonces, cuando una historia es larga, yo hago trilogía. Ustedes pueden ver, no hay trato, agenda para el desastre, el retorno de los pájaros. La novela tendría 480 páginas, pero yo tengo 140, 150. Y es más, en las novelas sociales que yo quiero que me lean los chicos, esos que son perezosos, eso se llama economía del lenguaje. Voy directo al asunto. Y entonces ustedes ven 138, por ahí más o menos, donde yo me manejo. Y lo más importante, atrapar al lector desde la primera página, porque si no cierran el libro. Y el lenguaje, eso desde Aristóteles nos lo decía. El que comunica tiene el deber de hacerse entender. Yo la última revisión es para buscar palabras sencillas que expresen pensamientos profundos. Yo no quiero llegar al diccionario de mis lectores, yo quiero llegar directo a su corazón. Y ese es el meollo del asunto. Y por eso las personas se sienten que está en la trama. Bueno, con relación a su pregunta, lo primero que usted tiene es que escoger el tema, porque si no la novela o lo que escribe va a divagar. Entre todos los temas que usted tiene, usted va indiscutiblemente a escoger el primer tema. Cuando tiene el tema, tiene que hacer lecturas sobre el tema, entrevistas para formar los personajes. Ya cuando usted tiene la ficha de todos los personajes, el tema tiene que ver los episodios. Va a pasar esto, va a pasar esto otro, va a pasar esto otro, cuántos capítulos, eso se llama esquema estructural. Después que usted tiene el esquema estructural, usted inicia la novela. Si no, o el escrito, porque si no va a ir divagando y así mismo el lector cierra el libro. Ese es el procedimiento. Gracias. A la orden. A ver, ¿algún otro docente? Profesora, buenos días. Buenos días. Buenos días, escritora. Pues yo tengo varios años de estar dando primero y segundo grado. Me siento orgullosa de poder escuchar una conferencia virtual con usted. Y quisiera preguntarle 10 palabras claves para aprender a leer con un niño de primer grado. Y la otra es que quiero, la otra pregunta es que quiero que conversen más sobre la vida de su madre, porque me llamó la atención de 30 años dando primer grado y eso me alienta a poder enseñar a leer y escribir más niños. Mire, primero, para interesar a los niños en la lectura, le voy a decir lo que hice yo con Raulito, que tenía 6 años cuando comencé a leerle Travesías Mágicas. Apenas sabía leer. Y yo comencé a leerle 4 páginas, él me leía la mitad de una página, después una página, y terminó cuando estaba interesado leyéndome 5 páginas. Y así fue avanzando, porque cuando usted le lee a un niño, se va acostumbrando al relato. Entonces hay que tener paciencia, amor, ser comunicativo, o sea, que el tema tenga que ver con ello. Y mire, yo le voy a hacer una anécdota de la novela de mi mamá. Mi mamá los últimos 10 años sí le daban un año primero, el otro segundo, pero por 20 años fue maestra de primer grado, porque todo el mundo quería estar con la maestra Rosa de Tapia.
Miren, imagínense que no había IPE, había doble jornada. Y ella tenía, le mandaban a estudiantes de 12, 13 y 14 años que no habían pasado de primer grado. Y ella le decía a los padres, llévenmelo de 6 a 7 de la noche. Eran 6. Y le voy a decir, cada hijo de ella era tutor de un estudiante. Para ella compartir, enseñarle al niño, pero compartir con su hijo. Yo, con sus hijos, desde los 7 años yo fui tutor. Y el que me tocó a mí era desordenado, era bien gordo. Miren, y con qué amor mi mamá le enseñó. Todos aprendieron a leer y a escribir y a sacar cuentas. Mi mamá decía que si no aprenden a leer, a escribir y a sacar cuentas, no se pueden integrar a una vida productiva. Y ese niño llegó a administrar la farmacia del papá porque se fue desarrollando y fue, miren que después lo pasaron de 2 grados y él se graduó y en la noche se graduó de en la secundaria de nocturna. Entonces, lo que puede cambiar la vida de un educador, de un niño, un educador con compromiso. Entonces, los niños, cuando es un relato que se relaciona, yo me aseguro que usted comienza a leerle esa novela a sus estudiantes y ellos van a quedar fascinados con la lectura, porque ahí hay muchas anécdotas de los niños con su maestra. Entonces la adoraban porque ella era todo amor para sus estudiantes. Y usted va a ver que cuando usted lea esa novela, usted va a sentir que ese homenaje, yo se lo hago a usted también. Y eso es la forma de, yo creo que es como un legado, una huella que ella dejó en sus hijos, en su comunidad, y yo quiero que en todos, en todo lo que se refiere a educación. Esa es mi recomendación. Usted se va a sentir encantada con esa novela. Muchas gracias. ¿Cómo no? A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro docente? ¿Algún otro docente que quiera, tenga alguna inquietud? Buenos días, profesora, licenciada Rosa María Tapia. He tenido la oportunidad de leer algunas obras suyas y la verdad me gusta mucho la forma tan comprensible que tiene de llevar esa escritura que va traspolando a uno hacia una realidad que le permite poder comprender y poder poner en práctica todos estos contenidos. Dentro de ellos me llamó mucho la atención su novela de Los Ángeles del Olvido, uh-huh. Los Caminos y Encuentros. Y vi que en este ejemplar de Roberto, usted lanzó 30.000 ejemplares, en donde hubo en el 2006 una gran acogida con esta publicación que se hizo, cosa que demuestra el interés y el mensaje que tiene esa obra y todas aquellas otras obras que he tenido la oportunidad de leer algunas y realmente me gusta, porque son obras que a medida que usted va leyendo quiere terminar ese libro para ver cuál es el final, y al llegar al final retomar y ver en qué nosotros podemos recapacitar y cómo podemos nosotros llevarlo a la realidad actual, al entorno en que vivimos. Y creo que esta obra de Roberto en el camino se presta mucho para lo que estamos viviendo ahorita mismo en un entorno social. ¿Tiene? Yo creo que es el que ya te Magda, apaga el micrófono. Magda, sí. Por favor, apaga el micrófono. Y entonces la profesora, muy interesante el comentario de la profesora. Ay, caramba. Yo quiero darle respuesta al mensaje de la profesora. Los Ángeles del Olvido es una novela hermosa, sobre todo para los que somos del interior. Cómo ese niño iletrado tocó el corazón de un hombre que solamente había trabajado para su propio beneficio. Él buscaba su alma y no la encontraba. Buscaba al prójimo, mucho menos. Y Dios estaba ausente en su vida. Cuando encuentra a Mongutito, se encuentra él, encuentra a Dios y encuentra a su alma. Esa es una novela realmente hermosa. Y como el niño Jairo,
que no es un personaje principal, representa el amor en la novela, que cuando muere no deja un vacío en el corazón de su madre adoptiva, sino lo deja lleno de amor porque él compartió con ella sus últimos años, porque estaba muy enfermito, pero fueron años de amor y de felicidad. Exacto, una novela muy interesante. Y muy bien analizada por usted, profesora. Gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Y si no? ¿Algún otro docente? Y los niños, y si no, después el docente intercalan, porque los niños deben de estar desesperados por participar. A ver, bueno, vamos a ver a alguien, José, Leslie, alguno que quiera participar. Alice, que te gusta preguntar tanto, eres muy curiosa. No, maestra. No quiero preguntar hoy. No, a ver, José. No quieres preguntar nada. A ti que te gusta la oratoria, lo haces muy bien. ¿Cómo te inspiras para inscribir, José? Están como un poquito, porque no están acostumbrados a este tipo de actividades. Yo lo sé, y después poco a poco, yo los voy a tratar con mucho cariño. No importa la pregunta que me... Ay, espera, sí. Hay niños con discapacidad auditiva y discapacidad visual. ¿Cómo uno debería tratarlos? Porque esos son niños especiales que... tienen que tratarlos diferente y ellos son más sensibles. Sí, mira, para la lectura, yo tengo Alex. Un círculo de lectura de invidentes, donde yo tengo la novela en archivo de voz, ellos las escuchan y después conversan conmigo. Se llaman Letras Peregrinas. O sea, ese es un ejemplo para todos los que ven que no quieren leer, y ustedes ven que estos invidentes escuchan una obra y hacen un análisis increíble, porque como dijo la niña, son muy sensibles. Entonces, hay formas, el niño que tiene problemas auditivos sí puede leer, y el que es invidente, le podemos conseguir el archivo de voz, con mucho gusto. Gracias, maestra. Bueno, gracias, Alice. Apaga tu micrófono, Alice. Muy interesante tu pregunta, mi amor. Muy interesante. ¿Vieron que sí pueden preguntar? A ver, ¿alguno otro? De eso que les gusta escribir, que les gusta, de repente participan en oratoria y todas estas cosas. ¿Cómo se pueden ustedes inspirar? Pregúntenle. Claro. Tienen que preguntar porque si no se acaba el conversatorio y ustedes quieren seguir en compañía de su escritora que los quiere tanto. ¿Yo podría hacer una pregunta? Sí, todos pueden preguntar. ¿Cuánto tiempo le tomó escribir la historia? Bueno, casi todas 9 meses, porque yo escribo todos los días. Yo tengo una hora para escribir. Hay gente que dice, voy a esperar que la inspiración me visite. Les tengo una mala noticia, la inspiración no visita a los vagos. Tú tienes que estar tratando de escribir cómo haces y entonces la inspiración se posa sobre tu hombro. Yo todos los días escribo, menos el domingo, porque es el día del descanso, el día que yo le dedico al Señor. Entonces, cuando yo termino una novela, ahora yo sí me tomo un mes de vacaciones. Cuando tenía menos de 20 novelas, no me tomaba un mes de vacaciones, seguía escribiendo. Por eso que en 20 años yo tengo 24 novelas publicadas y ya la del otro año está lista. Entonces hay que tener una disciplina. En la vida todo se consigue con esfuerzo y disciplina. Y muy buena tu pregunta. Gracias. Una pregunta. ¿Usted va a hacer una nueva novela? ¿Usted qué? Perdón. ¿Que usted puede hacer una nueva novela? ¿Que usted va a hacer una nueva novela? Sí, yo en pandemia hice una novela. Y entonces yo tenía la guardé porque tengo la del otro año. Yo voy programando. Tal fecha yo comienzo la novela. Debo terminarla en tal fecha para lecturas, investigaciones y todo me voy programando. Y entonces yo creo que a estas niñas yo les tengo que recomendar Niña Bella. Porque Niña Bella es una novela muy hermosa. Y como incluso a los niños les gusta Niña Bella, porque sale el niño que le hace un reggae a la Niña Bella
y es, le hace una canción y ustedes van a ver que se van a divertir. La niña tiene un perrito que se llama Cochito. Porque yo, una de las niñas que entrevisté, digo, si tú tuvieras un perrito, ¿cómo le pondrías? Y ella me dijo, Cochito. Digo, ese es el nombre del perrito, Cochito. Así es que sigan preguntando. Gracias. Y aparte, buenos días. Sí, bueno, ver, buenas. Dime. La niña bonita que iba a hacer una pregunta, que la haga. ¿Quién era? ¿Quién quería preguntar? Sí. Pregunten, mis amores. Pregunten. Buenos días. Profe, tengo una pregunta a la escritora. Dime, Ilian. Pues va una maestra mientras ustedes se ponen de acuerdo. Dale, Ilian. ¿Cómo podemos inspirar para redactar? ¿Cómo podemos inspirar a los niños para motivarlos para redactar? Mira, primero que nada, para una buena redacción tiene que haber lecturas. Ese paso no se puede saltar. Miren, yo soy escritora gracias a mi profesor de tercer año, Roberto Carrizo. Nos hizo amar la literatura cuando nos enseñó a analizar una obra literaria. Pero él nos ponía ejercicios de creación. Él nos decía, le voy a dar una palabra y usted escribe dos páginas, y la gente que caía en pánico. Yo me acuerdo que una vez dio una palabra basura y me tocó a mí. Y todo el mundo gritó y yo puse, basura es un término relativo. Lo que es basura para uno puede ser alimento para otro. Y cuento la historia de un niño que se come una fruta de la basura. Todo el mundo quedó llorando. Ay, eso no tiene que ver, si el profesor le dio un giro literario. Otra vez, enemigo. ¿Quién a los 14 años tiene enemigo? Y el título de mi escrito era Mi enemigo, el cigarrillo. Y cuento la historia de un padre de familia que va al médico y le dice que tiene cáncer pulmonar. Y todo el mundo, ¡ay, Dios mío, qué es esto! Dice el profesor, le dio un giro literario. Entonces, cojan una palabra, pero tienen que tener lectura primero. Tomen una palabra. O miren en la ventana. ¿Qué ven por la ventana? Una mujer que pasó. Inventen una historia sobre esa mujer, que anda buscando trabajo, que no lo consigue, que el esposo la abandonó, que el esposo no está y que ella tiene que ver cómo procura el alimento para sus hijos. Eso les hace despertar la imaginación. Hay muchos ejercicios que pueden. Vean la figura de un gatito y que cada una cuente una historia sobre ese gatito. Hay miles de formas de despertar la imaginación de los niños, pero tienen que tener lectura para poder redactar y tener las reglas básicas. Gracias. La otra pregunta. ¿Alguien más de los niños? Buenos días, directora. Buenos días a todos. Quería preguntar dónde puedo conseguir la novela. La novela, ustedes están en Boquete. Yo no sé en Boquete quién las vende, pero yo sé que Daisy, librería Daisy en Chiriquí. Ustedes lo que pueden hacer es entrar en mi página www.rosetapia.com y hay un lugar que dice sitio de venta. Ahí le dan clic y por provincia y lugares dicen en tal lugar. Y entonces, y si no, busquen en Google. Ustedes saben que en Google ustedes encuentran todo. Sitios de venta en Chiriquí o en Boquete de las novelas de Rosemary Tapia. De estas novelas, también en Gracias. La biblioteca pública de Boquete, creo que hay algunas que pueden. Sí. Bueno, ahorita por la pandemia no se puede ir, pero quizás no más adelante las pueden visitar sí. allí. Pero yo creo que si ustedes tienen a Rocha, la pueden tener. Yo no sé si tienen Machetazo, no sé, pero ahí las pueden. A Rocha sí. Bueno, ahí las pueden encontrar. Buenos días, yo tengo una pregunta. Ajá, dime. ¿Cuál ha sido su experiencia más significativa en cuanto a la escritura de novelas? Yo creo que la experiencia más gratificante
Ellen, miren, cuando uno termina de escribir una novela, que uno le pone el punto final, esa es una experiencia increíblemente poderosa, gratificadora. Pero en segundo lugar, el encuentro con los lectores. Cuando yo estoy en una feria, yo estoy en una videoconferencia, que ustedes me hacen preguntas, que yo veo ese cariño del lector hacia mí, ese está en segundo lugar. Primero, el nacimiento de un libro. Y segundo, ustedes. La siguiente pregunta. Yo, una pregunta. ¿Cómo usted se inspiró en la novela? ¿Cómo yo es que no lo entiendo bien? ¿Cómo usted se inspiró en la novela? Cada novela tiene su fuente de inspiración. La de Roberto fue el encuentro de los dos, el conflicto del taxista con el delincuente. La de Bully, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bully. Yo vi a tres mayullones pegándole al más pequeño en un bus. Yo intervine cada uno para supuesto se encuentran a su mamá en la calle. Y el niño, con anteojos todos torcidos, se los arregló y me hizo así. Cuando me dijo que le gustaba que yo lo defendiera, me partió el corazón. Y dije, yo voy a tocar este tema. Y es un tema muy importante. Porque el bullying está acabando con la paz escolar. La siguiente pregunta. Tengo otra pregunta. Ajá. ¿Cómo hacemos un círculo de lectores? Bueno, ya yo dije que vamos a hacer por grupo de 25. Yo los voy a orientar. En la primera reunión el profesor es el coordinador. En la segunda ustedes van escogiendo el alumno que ustedes vean, porque ese alumno tiene que llamar a los lectores, anunciarle de la reunión y ir pendiente si ya leyeron la lectura, porque no van a llegar al círculo sin haber leído el libro asignado. Entonces, de esa manera yo me notifican a mí a través de la directora y yo en el gran mapa de siembra de lectores les pongo en Chiriquí otro círculo más. Y ustedes en su casa van a motivar a su familia a leer el libro porque ustedes van a ser sembradores de lectores. Ustedes van a conseguir lectores. A ver, ¿alguien más? Ya los niños participaron bastante. Sí. Yo tengo una pregunta, escritora Rose. ¿Perdón? A ver, dígame, mi niña bella. ¿Cómo usted se inspiró en los nombres de las novelas? Ah, el nombre, esa pregunta es muy importante, esa es pregunta de escritora. Mira, y a veces desde el principio, como un grito desde el silencio, me llegó el nombre. Yo tenía el tema y me llegó el nombre. A veces no te llega el nombre. Y yo les voy a decir una en particular. Yo terminé la novela y no tenía nombre porque es sobre la corrupción. Y entonces esa no hay trato. Cuando me detiene un policía y me dice, usted si me ayuda, yo la ayudo. Pero ¿qué hice? Usted sabe. No había hecho nada. Quería coima. Y yo le dije, no hay trato. Y le dije, encontré el título para mi novela de la corrupción. Digo, yo soy novelista, estoy haciendo una novela. Me devolvió la licencia y no me puso la boleta. Y yo llegué a abrir el documento y puse, no hay trato, Rosmarita. Así que te llega al final, en el medio o al principio, con el tema. Entonces, esa es muy buena pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo se sintió cuando escribió su primera novela? Ay, ese es porque uno no sabe nunca si la va a terminar. Es más, yo tengo 25 novelas y yo no sé si la voy a terminar la que estoy haciendo. Esa es la magia de la literatura. Cuando yo terminé mi primera novela, yo decía, wow, no puede ser. Entonces se la di a una profesora catedrática de español para que la revisara. Y digo, ¿qué tal? Dice, no me gustó. Digo, ah, no. Dice, me encantó. Para mí eso fue, pero cuando ya publico la novela y me encuentro con el primer lector que me dice, yo leí Caminos y Encuentro y me fascinó la novela, es una felicidad que tú no te imaginas. Así que buenas preguntas todas. Muchas gracias. Una pregunta.
A ver, mis niños inquietos de saber, eso me gusta mucho. A ver, ¿quién dijo que tenía otra pregunta? Yo. Dele pues, haga la pregunta. ¿Cómo cuántos libros más o menos ha escrito? 25, 24 publicados y el número 25 está esperando para el otro año. Ya estoy escribiendo el 26. ¿En 2021? Sí, ya está listo. Yo. Dígame. ¿De qué se trata su primera novela y en qué año la lanzó? La escribí en el 2000, yo tengo 20 años, ya la lancé, porque no encontraba imprenta que hicieran libros de novelas, sino libros de texto. Caminos y encuentro. El tema es la represión selectiva que hubo en Chitré en los tiempos de la dictadura de Noriega. Pero el fondo es la intuición de la protagonista, que no la entiende y se asusta, porque ella, antes de que sucedan las cosas, ya lo sabe. Y entonces esa situación la asusta hasta que se reconcilia con ese don y sirve de protección para el grupo de las mujeres civilistas en Chitré. O sea, no salgan hoy que la represión va a ser brutal. Y así mismo se veía. Tiene un toque esotérico porque en ese tiempo todo se usaba para protegerse, para prevenir. Pero esa es una novela muy interesante. La próxima pregunta, vamos haciéndola rapidito porque ya tenemos más de una hora de grabación. Entonces yo tengo una pregunta. Sí, dime. Dígame. Dale, Leona, dale, Leona, rapidito. ¿Cuál libro me recomendaría leer primero? Que a mí me gusta leer. Yo te recomendaría, niña bella, porque tú eres una niña preciosa. Niña preciosa. Gracias. A ver. Ya, bueno, ya, no hay más preguntas para que vayamos concluyendo, pues. Sí, porque yo, para ver el niño, ¿qué pregunta quiere hacer? El niño del suéter amarillo. ¿Cómo se sintió al hacer la novela? ¿Todas las novelas o cuál en particular? Todas las novelas. Todas las novelas, es que cuando uno pone ya el punto final, y tú, es que es algo que tú no puedes describir. Te sientes feliz, te sientes realizado, te sientes lleno de optimismo y tú sabes que le va a gustar a las personas porque a ti te gustó. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos a ir concluyendo pues ya la actividad. Realmente estos niños me han dejado sorprendidos porque se han hecho preguntas que yo sé que no estaban así programadas por el docente y han nacido de ellos. Y esto nos demuestra a los docentes que nuestros niños no son lo que nosotros pensamos. Nuestros niños tienen mucha capacidad reflexiva que debemos desarrollarla, como decía la escritora, con una figura, con un tema de clase, que escriban lo que ellos entienden, lo que ellos piensan que es ese tema. Así nosotros vamos desarrollando. Aquí ha quedado demostrado la gran capacidad reflexiva que estos niños tienen. Cierto, tenemos unos niños que quizás son, me van a decir, profesora, pero esos niños que no están aquí, que están aquí, nosotros sabemos que son buenos, pero entonces, ¿cómo hacemos con esos que no tienen la misma facilidad? Entonces, ya allí viene nuestra parte docente, nuestra intervención. Como siempre he dicho, hay niños, pues que bueno, en este tiempo de pandemia, nosotros sabemos, pues, y como les he dicho, siempre vamos a tener los mismos resultados que en el aula, pero nos queda a nosotros nuestra creatividad. Somos nosotros los inspiradores de estos niños, porque aquí quedó demostrado que estos chicos, agárrense bien porque vienen con preguntas que a veces ni uno mismo sabe responder. Así que vamos a darle la oportunidad a nuestra querida. Y doy las gracias por compartir su experiencia de escritura con nosotros. Gracias a ti, mi amor, por
mantenerte tan entusiasmada durante todo el conversatorio. Y quiero que sepan que yo los voy a orientar con los círculos de lectura, porque yo pienso, profesora, que podemos hacer uno, cuarto, quinto y sexto año. Tres círculos de lectura que se formen en el colegio. Maravilloso. Es correcto, pienso lo mismo. Iniciamos ahorita como podemos, porque ahorita, bueno, dependemos mucho de la tecnología. Sabemos que hay muchos niños que no tienen tecnología, que no tienen que comer. Pero como yo siempre le digo a mis niños, no vale la pena que usted camine 2-3 horas a la escuela, hay que usted venga a perder el tiempo. Pero usted sabe, profesora, que inclusive los niños de primer y segundo grado, en la escuela donde trabajó mi ama Hipólito Pérez Tello, hay un círculo de lectura que se llama Rosa de Tarde. Y los niños de segundo grado leyeron Vida de Compromiso, y ellos estaban fascinados. Dice que cuando se cansaban, la mamá les leía en casa. O sea, el niño que se acostumbra al relato, ese niño cuando llega a secundaria va a ser un niño sobresaliente. Entonces hagamos la diferencia y hagamos un círculo, ¿por qué no de primero y segundo? Que alguien les lea los de primero, tal vez los niños de cuarto y quinto grado quieran hacer esa asistencia, y que los niños también le pregunten a ellos, y sea toda la escuela la que tiene círculos de lectura. Y cuando llegue el inspector, la directora de escuela primaria, y usted diga, mire, este es el círculo de primero y segundo, va a quedar maravillado. Sí, definitivamente, la lectura es la base y el éxito de nuestros niños, la reflexión por cada uno de los temas. Por eso, pues, yo invito a mis niños, a mis docentes, que sé que tienen mucha capacidad, y vamos a organizarnos, como decía la escritora, no va a haber pereza para la lectura. Simplemente debemos inspirar. Y créanme, que lo que voy a regalar para el Día del Estudiante van a ser textos. Pero, no van a ser teléfonos, van a ser textos. Pero usted sabe algo, usted dijo algo muy importante. Que el que tiene el hábito de la lectura, esa es la mejor escuela. ¿Usted se acuerda, directora, de los autodidactas de antes? Es correcto. Llegaron a sexto grado y tenían una capacidad que cuando iban a hacer, yo me acuerdo un primo de mi papá, que él duró 101 años, y cuando los estudiantes de Aguadulce iban a hacer la investigación, iban donde él. Yo me acuerdo la capacidad que tenía mi papá. Mi papá nunca me dijo, este libro no lo puedes leer porque no es para ti. Yo leía desde los 10 años. Mi papá decía, si lo entiende, lo puede leer. Esa apertura que él nos dio en la lectura. Y nosotros siempre veíamos, la lectura no se impone, se contagia. Usted ve a su papá y a su mamá leyendo y el niño se pone a leer. Y entonces ahora va a ser al revés. El papá y la mamá van a ver al hijo leyendo y ellos van a ponerse a leer. Pues dice, ¿por qué no está con el celular y está con un libro? ¿Por qué no está viendo televisión y está con un libro? Ese libro lo leo yo y ustedes son sembradores de lectores. Así es que al primer círculo, todos los círculos, pero los primeros yo los voy a acompañar. Yo voy a ser una lectora más que va a estar escuchando todos los comentarios. Y como me dijo un chico de San Miguelito, no escojan un libro plomo porque después los muchachos se alejan de la lectura. Tiene que ser algo que les entusiasme. Entonces, un abrazo a todos. Este es el saludo ahora. Un abrazo y siempre podrán contar conmigo. Muchísimas gracias. Ay, directora. Sí, ay, director, ¿usted podría regalar un libro del ambiente? ¿Cómo que dice? Está bien, Alice. Está bien. En un libro también quiero uno de ambiente. Yo tengo uno de miedo que me lo pidió un niño de 10 años. Se llama El Murmullo de la Sombra. Pero ese libro tiene valores. Pero son pandillitos más grandes. No vaya a ser que no puedan dormir de noche. Y entonces, por favor, que sea un libro del amor fue azul. El ambiente te encuentras en, creo que es en Travesías Mágicas. ¿Cómo se resalta ahí cuidar el ambiente?
También esto ha sido uno de los momentos más significativos que nosotros hemos podido tener, pues, en los aportes a la educación. La lectura es la base de todas las asignaturas. Debemos leer, acostumbremos a nuestros niños hasta leer hasta las señales del tránsito. La escritora nos dijo algo muy importante, la disciplina. Cuando nosotros somos disciplinados, nos equivocamos porque somos humanos, es cierto, nos equivocamos, pero cuando nosotros nos acostumbramos a ciertas disciplinas, nosotros nos evitamos muchísimos problemas y le evitamos a las demás personas. Así que el hábito de la lectura es algo muy, muy, y créanme, ya les digo, para el Día del Estudiante lo que vamos a regalar es libros y vamos a hacer retos. Para ganarse otro premio tendrán que contarme libros y pertenecer al círculo de lectores. Así que después yo me reúno con algunos docentes, porque como trabajamos por comité, vemos entonces a quiénes van a formar el comité del círculo de lectores. Y que no sea algo, pues, que de repente ahora, como tenemos la tecnología, no digamos que no, que el niño se tiene que quedar, no podamos realmente. Y me gusta mucho lo que usted dijo, su mamá daba ese extra, no estábamos que sonó el timbre y ya nos queríamos ir, ella daba ese poquito más. Así que a veces nosotros también nos tenemos que ausentar de la escuela, y es un tiempo que le estamos, aunque es un derecho, es un tiempo que le estamos quitando la educación de los niños. Así que nada, del tiempo extra que nosotros podamos dedicar es pérdida para nosotros. Así que muchísimas gracias, pues, y seguiremos en comunicación con nuestra querida escritora, pues, y veremos cómo coordinamos lo del círculo de lectores. Muchísimas gracias. Cómo no, profesora, se conectaron 53, y después le mando la información de cuántos lo vieron por siembra de lectores. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno.